10 móviles policiales para Calamuchita. Hoy en la localidad de Embalse, el secretario de Seguridad Ciudadana, Diego Hack, encabezó la entrega de 10 móviles policiales para el Valle de Calamuchita, que se distribuirán en las dependencias de las distintas localidades. Uno fue asignado a Villa General Belgrano y otro a La Cumbrecita. Villa General Belgrano libre de humo y con menos sal. Hoy dialogamos con el presidente del Consejo Deliberante sobre dos ordenanzas aprobadas de forma unánime, impulsadas por el programa Municipios Saludables. Asimismo, anticipó que la próxima reunión en los barrios será en agosto en Cuatro Horizontes. Dedicado al golf, hoy encontramos a Martín Merlo, el joven de 17 años, que se destaca en el golf a nivel provincial, entrenando en el campo de Altos de Belgrano. Practica el deporte desde los 5 años. Reparte su tiempo entre el entrenamiento y la escuela. Reunión con el ministro de Finanzas. El titular de la Comunidad Regional Calamuchita, Carlos Alessandri, detalló el encuentro en horas de la mañana de hoy con el ministro de Finanzas. Asimismo, opinó sobre la llegada de los móviles y descartó sentirse cuestionado como presidente del organismo intercomunal. Entre chocolate y cerveza. Mañana sábado 29, en el marco de la fiesta del chocolate alpino, se realizará el lanzamiento de la 54ª edición de la Oktoberfest Argentina. Será una mini fiesta con desfile, bailes típicos, con carácter promocional. Buenas noches y bienvenidos. Esta es la edición del viernes 28 de julio del telediario BGB, el noticiero de Villa General Belgrano, el último viernes de este mes de julio. Y tenemos novedades, novedades para toda la región. Hoy se concretó en horas del mediodía el acto en la localidad de Embalse, donde se procedió a la entrega de un total de 10 móviles policiales, los cuales van a ser distribuidos en diferentes dependencias de las localidades del Valle de Calamuchita. Hoy es un gran día de regocijo, es un día memorable para nosotros ver esta cantidad de móviles, estos 10 móviles 0 kilómetros realmente impresiona. Único en la historia de esta departamental recibir esta cantidad de móviles. Es difícil explicar la satisfacción que se siente disponer de estas unidades en beneficio de toda la departamental. La distribución de los mismos ha sido el resultado de un análisis de necesidades, teniendo en cuenta el territorio, densidades poblacionales. Y en el caso de las camionetas, se tiene presente próximamente la creación de un cuerpo de patrulla rural, materia pendiente y de suma necesidad para esta departamental. Móviles que en forma inmediata saldrán a patrullar las calles de las distintas localidades y al servicio de los ciudadanos. También quiero destacar el apoyo del gobierno en incrementar los recursos humanos en las unidades regionales, favoreciendo, en nuestro caso, a recuperar los centros de formación, de lo cual hemos sido favorecidos y estamos próximos a la apertura de la Escuela de Agentes en esta departamental. Estamos trabajando mancomunadamente con las distintas instituciones en la inserción definitiva de la institución policial en la sociedad, lo que hoy llamamos policía de proximidad, interactuando en el presente con distintos centros vecinales, municipios, comunas, bomberos, defensa civil. Agradecer la colaboración de los intendentes y jefes comunales, al señor jefe de policía por su enorme gestión, al señor director de Departamental del Sur por todo su apoyo. Muchísimas gracias. De orden mayor, comisario mayor técnico superior en seguridad pública, Roberto Molina. De esta manera la entrega simbólica, ¿sí?, de esta llave, como decíamos, de uno de estos 10 móviles que Calamuchita tiene a su disposición a partir de este momento.
Así que bien, el agradecimiento, obviamente, por el compromiso y el aporte que habitualmente se hace desde el gobierno de la provincia de Córdoba. Vamos a invitar también al señor Federico Alessandri a hacer entrega también de una plaqueta a Gendarmería Nacional en el día de su aniversario número 79. Federico, aquí está. Lo invitamos al señor ministro Osvaldo Giordano, también a Diego, a Carlos, todas las autoridades, aquí en representación, obviamente, de quien es el jefe de Gendarmería. Están los representantes, alférez Luis Marcelo Guerrero y el subalférez Daniel Omar Cañete, como decíamos, en representación de Luis Daniel Andrade, quien es el comandante principal de Gendarmería. Felicitaciones. Si bien la localidad de Villa Ciudad Parque no recibió un móvil puntualmente, el jefe comunal resalta este tipo de acciones que, por supuesto, colaboran a toda la región. Y la verdad que un acierto con estos móviles que están entregando, y me parece que eso va a ayudar mucho a la seguridad que necesitamos en Calamuchita. Y también importante que hay un móvil que va a quedar para la zona norte, y eso va a ayudar a que nuestro móvil se quede en la zona y podemos tener un patrullaje mejor. Si bien no hay uno asignado directamente a Ciudad Parque, ¿tiene sus beneficios la llegada de estos móviles para toda la región? Sí, no hay uno, pero nosotros tenemos un móvil que está en muy buenas condiciones, pero estos móviles van a ayudar a que se refuerce la seguridad en la zona, como te dije antes, para que nuestro móvil se quede más en Ciudad Parque. Y lo que viene, creo, es más efectivo, porque tenemos móvil, pero si no tenemos efectivo tampoco no nos sirve de mucho. O sea que eso ayuda nuevamente a lo que nosotros estamos proponiendo desde hace mucho tiempo para que la seguridad sea mucho más efectiva. Se necesita personal también. Se necesita personal también, sí. Esa es la realidad. ¿Hay algún otro requerimiento en Ciudad Parque? ¿Tiene una zona rural muy amplia en cuanto a seguridad? Sí, estamos pidiendo una camioneta, pero bueno, eso quizás va a venir con el tiempo, no se puede todo junto. Esto es una ayuda muy grande, o sea que vamos a ver en el tiempo que viene, a ver cómo. Una camioneta más que todo, porque siempre estamos trabajando pensando en lo regional también, ¿no? Entonces, si viene una camioneta será para las tres comunas que son más complicadas, que Ciudad Parque, Los Rearte y La Cumbrecita. En el caso de Villa General Belgrano, sí recibió un móvil. Estuvimos conversando con el intendente, Sergio Favot. Un Siena, un auto nuevo, un móvil nuevo, el quinto que vamos a tener en la localidad. Muy contento con esta decisión que venimos planteando desde hace tiempo, ya trabajando en conjunto, y el gobierno viene receptando este pedido de la mejora de la infraestructura, ¿no? Todo el año pasado fue de incorporación de más efectivos, de más móviles para nuestra villa, y ahora, bueno, se sumó nomás y 10 a la región, así que, bueno, estamos realmente satisfechos con esto. ¿En materia de seguridad hay algún otro planteo puntual del municipio? Bueno, nosotros venimos generando algo que creo que lo vamos a poder anunciar la semana que viene, en conjunto con las cooperativas y bomberos, que tiene que ver con una acción conjunta que no solo va a atender la seguridad, sino otras demandas de la sociedad, que me parece que va a estar muy bueno. Lo venimos trabajando hace un tiempo, ya está casi listo para impulsarlo, para lanzarlo, y eso va a ser una gran ayuda, así que lo dejo ahí como en la incógnita. Y otro de los temas que conversamos con el intendente Favot está relacionado con los aportes nacionales que están prontos a llegar aquí a la localidad. Ahí tenemos ha sido todo un año de trabajo en ese sentido, el año pasado y este, para estar con los proyectos en donde teníamos que estar, que es
en los ministerios de provincia y nación. En provincia ya lo hemos visto efectivizado con los dos anuncios que hizo el gobernador, dos anuncios centrales, hubo otros, que es los accesos a la villa y la ampliación de la red de cloacas y la ampliación de la planta de tratamiento, ¿no? Y después, bueno, se vienen los nacionales, que ya hemos tenido la visita de la gente de transporte. Dentro de unos días, el 16 de agosto, recibimos el Secretario Nacional de Planificación, que es la autoridad máxima en el área de obras de gobierno, que va a ser jurado del concurso este que hemos impulsado internacional de ideas para el área central de la villa, lo que nos pone en línea con una cantidad de proyectos que tenemos presentados en ese ministerio y que, bueno, es una gran señal para dar recursos, ¿no? Así que estamos esperando que lleguen esos recursos. Actividades, propuestas artísticas, culturales para esta noche aquí en Villa General Belgrano. El stand-upista Emanuel Rodríguez se presentará con Peroncho esta noche a las 21 horas en el Salón de Cabañas Mirasoles, ruta 5, kilómetro 75.5. El espectáculo será a la gorra. Hoy, viernes 28, se presenta a las 21 horas Barroco Bizarro, la agrupación integrada por Mauro Asís, con violín barroco, Raúl Venturini, viola da gamba y Marcela Reartes en clave. Se trata de una presentación de tríos sonatas para violín, viola da gamba y continuo, un punto importante dentro de la producción musical de ensambles de cámara dentro del barroco. Bono contribución 100 pesos en la Casa del Bicentenario, Los Manantiales 45. La primera pausa del programa, después la palabra del presidente del Consejo Deliberante luego de la sesión ordinaria. Ya vienen, ya están acá. Hot Dogs Pancho Villa. A pedido del público llegaron los panchos a la mejor esquina de la villa. Ojo de Agua 17, esquina San Martín. Hot Dogs Pancho Villa, los mejores panchos de América. La naturaleza nos brinda todo su poder curativo, originando así una medicina que fue creada con la premisa de no hacer daño. Una medicina que nos unifique con un enfoque holístico, para todas las edades y múltiples afecciones. La homeopatía, la naturaleza transformada en medicina. En Villa General Belgrano, el doctor Sergio Daniel Pereira, miembro de la primera promoción del curso universitario de homeopatía clínica de la Universidad Maimónides en Buenos Aires, Fundación Homeos. Los espera en Consultorios del Cerro, Avenida Las Magnolias 456, Local 1. Turnos al 03546-463342 o al celular 154-31504. Probar un poquito de todo lo que estoy haciendo estos días. Ah, sí. Todo es muy, muy rico. Bueno, entonces si vos haces de comer, yo hago los platos. Ay, ¿son para mí? Ay, son lindos. En agosto se abren nuevamente las inscripciones al programa Primer Paso y programa Primer Paso Aprendiz, para que una vez más 20.000 jóvenes cordobeses tengan la oportunidad de acceder a su primera experiencia laboral. Informate con tiempo en empleo.cba.gov.ar. Never danced like this before. We don't talk about
Si decís Galasso, hablás del mejor helado. Helados Galasso, elaborados con productos de primera calidad. En Avenida San Martín, 367. Helados Galasso, el mejor para vos. Delivery al 46-24-24 de 20 a 0 horas. Si decís Galasso, hablás del mejor helado. Este mes, un kilo de helado, 150 pesos, en gustos seleccionados. Agua Mineral Natural Tirol presenta su nueva promoción. Dos bidones de 12 litros, al precio de uno, sumado a su práctico dispenser gratis. Llama al 46-0000 del servicio Puerta a Puerta de Tirol. Y la promoción llega a tu casa sin cargo. Agua Mineral Natural Tirol. Nuestra agua. Elegí la mejor alternativa para realizar tu reunión. La Reina Eventos. Casamientos, cumpleaños, Family Day, fiestas infantiles, eventos empresariales, lanzamiento de productos, exposiciones, workshops, conferencias. Un lugar pensado para que tu evento se haga realidad. Comunícate al teléfono 03546-427293. Ingresa en www.eventoslareina.com. Envía un email a posadalareina@gmail.com. Ruta 5, kilómetro 90, Santa Rosa de Calamuchita. La Reina Eventos. El miércoles pasado, en horas de la noche, el Consejo Deliberante retomó las sesiones ordinarias, abordaron diferentes temas, algunos de los proyectos de ordenanza, los cuales fueron concretados ya convertidos en ordenanza por unanimidad. Y volvimos a trabajar, en realidad fue poquito el trabajo porque no había tantas cartas, tratábamos solamente dos temas, pero por lo menos empezamos ya con el comienzo nuevamente, el segundo semestre. Estuvimos charlando en lo personal con el intendente, en donde vamos a tener varias ordenanzas que estamos necesitando y que habíamos dicho a principio de año, ¿no? Así que, primero que nada, trabajamos con el tema del cigarrillo. Nosotros hace unos años atrás estábamos con una ordenanza, o nos regíamos por una ordenanza, en donde se prohibía el fumar dentro de los espacios municipales. Municipios Saludables de la Nación es un área en donde hace muchos años participamos desde Villa General Belgrano, nos solicita el adherirnos a la ley provincial, a la ley nacional, entonces se amplía un poco más las exigencias por parte del municipio para el uso del cigarrillo, ¿no? Así que desde podemos decir que ahora sí estamos adheridos a la ley nacional y provincial, se agregan bancos, ya había un no uso de estas instalaciones, pero se deja establecido un poquito más normado esto de no poder fumar en distintos lugares, restaurantes, bancos, en lugares deportivos, en las escuelas se regían por reglamentaciones internas, pero también en las escuelas, en los jardines, en todos los lugares en donde sea público, en donde participe todo distinta gente al mismo tiempo, es donde nosotros hicimos hincapié ahora, así que una nueva ordenanza. Y el segundo tema que tratamos es un tema específico de las sales, del consumo de sal en los comercios. Hay una ley nacional en donde establece claramente que tenemos que ir bajando la cantidad de consumo de sales. Esto nos lleva a que en los restaurantes no se coloque el salero más en la mesa, sino que cada persona que necesita o quiere salar una comida específica, haga el pedido al dueño, al mozo, al dueño del restaurante y que se le entregue en mano. Así que tenemos esta nueva ordenanza, las dos por supuesto salieron por unanimidad, en donde también se establece que no solo tiene que entregarse sales comunes de sodio, sino que puede haber algunas que no sean de sodio. Así que dos ordenanzas simples, pero que son importantes para la salud de nuestro pueblo, ¿no? Recordamos esta modalidad que ha impuesto el Consejo Deliberante de acercarse a los vecinos en los diferentes barrios. El próximo encuentro será con los vecinos de Cuatro Horizontes. El día miércoles nos van a estar visitando algunos vecinos de Barrio Ludwig por el tema del arroyo. Se había hecho hace un tiempo atrás en las inundaciones del 2012.
un montículo de tierra grande para que no tuvieran más problemas de ingresos de agua en las crecientes, así que ellos querían tener una reunión con nosotros. Vamos a estar recibiéndolos el día miércoles, y después ya para el miércoles 16 comenzamos nuevamente a visitar gente en los barrios. Nos tocaba ir a Cuatro Horizontes, así que el 16 en el Salón de los Suizos vamos a estar reuniéndonos con todos los vecinos de Cuatro Horizontes, así que vamos a invitarlos a ellos, y hago esto... este momento especial para invitarlos, ¿no?, a que concurran ese día a las 20-30 horas y que puedan hacernos los reclamos que crean, que nos cuenten qué necesidades tienen. Siempre hacíamos la didáctica de que nos acompañe alguien del Ejecutivo para que también pueda charlar con ellos, así que ya vamos a estar participando el día 16 en ese barrio. ¿Qué problemática anticipan como concejales, como funcionarios, ¿no?, del pueblo en ese barrio puntualmente? Desde el Consejo nosotros vamos con esto de que... conformen los centros vecinales. Para nosotros esto es importante. Hemos ya estado trabajando con Barrio Este, que era el que venía en sí con una conformación de comisión ya hace un tiempo, y ahora esperemos que en los próximos días ya se conformen con la nueva ordenanza. Y en Cuatro Horizontes es otro de los barrios que tenían esta inquietud de conformarse como comisión de trabajo. Y luego, por supuesto, que vamos a estar escuchando las demandas, seguramente serán las mismas que están sucediendo en todos los barrios, que es perros sueltos, las calles, iluminación en el alumbrado público y alguna demanda específica de vecinos que las iremos tratando. Así que creo que es importante que nosotros desde el legislativo estemos participando en los barrios y podamos ser como un nexo entre los vecinos, para eso somos elegidos, ¿no?, y el Ejecutivo Municipal. Algunas obras y mejoras en el sector del ascenso al Cerro de la Virgen y Pico Alemán. Tenemos aquí estas imágenes y esta información. Los guardaambientes de áreas protegidas municipales informa que se están realizando obras para mejorar el acceso al Cerro de la Virgen y Pico Alemán, por lo cual en estos días se abrió un desvío antes de llegar a la escalinata de concreto. Este desvío se toma hacia la zona sur del paseo, tiene carácter provisorio hasta culminar las mejoras que comprenden el reacondicionamiento del viejo camino. Una vez culminadas las tareas, se anularán las escalinatas que tuvieron un resultado deficiente en cuanto a la accesibilidad al cerro. El nuevo tramo del sendero tendrá un grado de dificultad menor al actual, abriendo la posibilidad de ascenso a mucha más gente que estaba imposibilitada de subir por el nivel de inclinación que tienen las escalinatas. Otras mejoras, acompañando la prueba piloto de separación de residuos, se han instalado también en el ingreso al Cerro de la Virgen un cesto diferenciado de basura para receptar los residuos secos y húmedos de manera diferenciada. Además, el equipo municipal de jardinería decoró la entrada con canteros de flores, en donde se destacan plantas trepadoras autóctonas. A esto se suma el mantenimiento de los carteles de madera que brindan información y embellecen el lugar. En otro de los puntos de Villa General Belgrano, en el sector del barrio La Cancha, el Loteo Bertone, también se están llevando adelante algunas obras. En estos días hay una máquina trabajando en el Loteo Bertone con el objetivo de construir una contención para el barrio La Cancha y evitar los problemas que se generan con las lluvias y la corriente de agua que corre desde el barrio. Con el canal esperan desviar la corriente. Lo completarán a su vez con una laguna de contención. La pausa aquí en el Telediario, ya volvemos con más información. A fuego lento, cocina de campo. Todos nuestros platos cocinados 100% a leña en horno de barro y cocina antigua. Especialidades en carnes, cazuelas y guisos del mundo. Todo acompañado del pan casero más sabroso. Variada carta de postres y vinos. Música en vivo para adultos, jueves y viernes. Encontranos entre la Rotonda de los Reartes y Ruta 5. Abierto de jueves a sábado por la noche, sábado y domingo mediodía. Reservas al 03546 1543 8330.
A Fuego Lento, cocina de campo. Cuando la radio te gusta, vos no la tenés de música funcional. Vos le prestás el oído, vos escuchás. Y eso es la verdadera comunicación. Porque si escuchás con atención, es porque vale la pena lo que se dice. Es porque te sentís incluido. Es porque no estás solo. 101.9, su frecuencia favorita en BGP. Este invierno, como siempre, te acompañamos. Estamos con vos. Vas a probar un poquito de todo lo que estoy haciendo estos días. Ah, ¿sí? Todo es muy, muy rico. Bueno, entonces si vos haces de comer, yo hago los platos. Ay, ¿son para mí? Ay, son lindos. En agosto se abren nuevamente las inscripciones al programa Primer Paso y programa Primer Paso Aprendiz, para que una vez más, 20.000 jóvenes cordobeses tengan la oportunidad de acceder a su primera experiencia laboral. Informate con tiempo en empleo.cba.gov.ar. Agua Mineral Natural Tirol ya está en los comercios de la villa con su práctico envase de 6 litros y con el mejor precio. Tirol, con su nuevo envase de 6 litros. Agua Mineral Natural Tirol. Nuestra agua. No te prives. Tu tranquilidad está en nuestras manos. Seguridad SG. Instalación de sistemas de seguridad. Visualización a distancia y monitoreo de alarmas. Cámara de seguridad. Grabación digital de video. Seguridad SG. Sistema de seguridad de avanzada. Ascaine, planificación de eventos sociales y empresariales. Bodas y quinces. www.ascaine.com.ar 03546-1540-8324. Ascaine, lo bueno no siempre cuesta más. Tenemos nuevos animales y te invitamos a conocerlos. Nutrias, liebres maras, ciervos, picaríes, ñandúes, zorros, caranchos y muchos más. En el Arca de Noé hay 400 animales de 60 especies. Abrimos todo el año, todos los días, de la mañana a la noche. Estamos en Ruta 5, kilómetro 83.9. Residentes en el Valle de Calamuchita, 50% de descuento en el valor de la entrada. Iniciamos el tercer bloque de información, datos relacionados con lo deportivo en primera persona, ya que estuvimos conversando con Martín Merlo, que es un joven de Villa General Belgrano, de 17 años, que desarrolla ya hace muchos años la actividad del golf. Nos cuenta su experiencia. Bueno, yo arranqué más o menos a la edad de 5 años a venir con mi papá, tirar un par de pelotas, jugar, divertirme directamente. Bueno, él juega. Claro, y nada, hace 5 años, no más. Como a los 10 años me dije de querer arrancar a jugar, ya a entrenar para jugar torneos y todo eso. ¿Y empezaste? Sí, a entrenar más fuerte, más concreto, sí. Bien, ¿cuántos años tenés ahora? 17. ¿Cómo ha sido todo este tiempo? ¿Mucho entrenamiento, muchas horas? Sí, yo creo que el golf se basa en entrenamiento, que es con lo que único, es lo único que te hace mejorar el juego. Y nada, jugando torneos, a veces se juega bien, a veces se juega mal, pero bueno. ¿Qué es lo más atractivo que tiene este deporte, a tu criterio? Y hay muchas cosas, depende del lado que uno lo vea. A mí me gusta ir, conocer canchas, estar con mis amigos. Y nada, es lindo todo. ¿Y
¿Y la experiencia de torneos, de salir también de Córdoba? Y sí, ya la experiencia ya más o menos hace bastante que juego. Yo creo que los primeros torneos eran más nerviosos. Y ya después ya te vas calmando, ya sabes cómo jugar las canchas, otra cosa. Y fuera de Córdoba, y la verdad que está bueno porque te medís un poco a ver a qué nivel están los otros jugadores, pero muy bueno. ¿Estás bien posicionado en el ranking provincial? Sí, bastante bien, bastante bien. Jugué todo hasta ahora. Y nada, bastante bien, jugando, a ver si se juega bien, a ver si juega mal, pero bueno, así. Es un esfuerzo poder, bueno, tenés escuela, poder equilibrar todas las obligaciones y también el deporte, que a este nivel ya también es una obligación. Y sí, yo tengo muchas horas, pero bueno, tiempo que vengo a jugar, así que, bueno, es así, entrenamiento puro. ¿Se disfruta? Sí, obviamente, sí disfruta, hay veces que... Cuando uno va a jugar y no juega bien, el golf es así, es muy ingrato. Hay veces que venís jugando muy bien en un hoyo, jugaste mal y chau torneo. ¿Y algún entrenamiento complementario el que haces en la cancha? No, yo también voy a entreno con la federación, que eso es el, ¿cómo te puedo decir? Tenemos un campo de alto rendimiento, que bueno, es todo lo con más tecnología. Y después nada, los trabajos que me dan en Córdoba, vengo y los practico acá. Y recordamos, mañana sábado 29 de julio se estará realizando el lanzamiento de la 54ª edición de la Fiesta Nacional de la Cerveza, dentro del cierre de la Fiesta del Chocolate Alpino y la celebración de los 55 años de la Orquesta Zillertal. Mañana sábado 29 de julio, a partir de las 16 horas, se realizará el lanzamiento oficial de la Oktoberfest 2017, el evento más convocante de Villa General Belgrano, que este año tiene fecha del 6 al 16 de octubre. De la Plaza Céntrica al Salón Alpino se desarrollará el tradicional desfile de los aldeanos ataviados con sus trajes típicos. Luego se dará paso a los espectáculos con los grupos de danzas centroeuropeas, invitando a quienes asisten a bailar los ritmos alemanes tradicionales y canciones populares. La Zillertal Orchestra, celebrando sus 55 años con la música, cerrará la previa a la Fiesta Nacional de la Cerveza en su 54ª edición. A las 15:30 se convoca a los vecinos a la Plaza José Hernández con sus trajes típicos para participar en el desfile por la calle principal del pueblo. 16:30 en la explanada del Salón de Eventos, lanzamiento de la Oktoberfest 2017 con el tradicional speech. A las 18:30 en el escenario del Salón Alpino se presentarán con las danzas centroeuropeas el grupo Encian, el grupo Tirol de Villa General Belgrano y Alpental. A las 19:30 la orquesta Musikfreunde. A las 20:30 la Zillertal Orchester con música y baile popular. Todo esto será en el marco de la Fiesta del Chocolate Alpino, edición número 33. Y no faltará el tradicional speech del barril de cerveza con la presencia de Susi, vecina de la localidad que interpreta al monje negro, y se encarga de repartir el pretzel, un pan que alarga la vida, y los sans al chichardo, las mascotas de la fiesta. También se podrán degustar los platos de gastronomía típica. En octubre, el reencuentro con los visitantes será en el Bosque de los Pioneros, el nuevo predio que se inauguró en el 2016. Llega la última pausa al programa, ya volvemos con más Telediario VGB, quédese allí. Auf geht's, Zeit wird nicht bereut. Kommt, zeig
Schieber, oder was ist der lieber? Rock mich halt hart. Schau mir in die Augen, Kleine, du bist der ganz feine. Rock mich halt hart. Radio, Radio, bist der Tanzboden kalt. Und jetzt fangt die Nacht erst richtig an. Und jetzt fangt die Nacht erst richtig an. Jedes Mädel greift sich einen Mann. Jedes Mädel greift sich einen Mann. Ja, dann kocht in uns das Wahnsinnsgefühl. Ja, dann kocht in uns das Wahnsinnsgefühl. Weil sie jeder halt nur wissen will. Weil sie jeder halt nur wissen will. Auf geht's, jetzt ist's wieder so weit. Oder was ist dir lieber? Rock mich halt hart. Schau mir in die Augen, Kleine, du bist der ganze Feine. Rock mich halt hart. Radio, Radio, bis der Tanzboden kommt. Komm, zeig mir noch ein bisschen, ich will's ein bisschen wissen. Rock mich halt hart. Tanz mal an ruhigen Schieber. Oder was ist dir lieber? Rock mich halt hart. Juguetería y Cotillón Matute atienden sus dos locales de Avenida San Martín para brindarte la más amplia variedad, calidad y los mejores precios para que armes la fiesta y no te olvides del regalo. En Juguetería Matute, en Avenida San Martín 254, encontrá juguetes para bebés, niños, muñecas, personajes de acción, rompecabezas, juegos lúdicos y pequeños presentes. Cotillón Matute, en Avenida San Martín 217, tiene todo para realizar la mejor repostería. Variedad en moldes, cortantes, mezclas para bizcochuelos. Decora tu torta con una gran cantidad de productos. Golosinas al mejor precio. Todo en vajilla de plástico de diversos colores. Vení al lugar donde los que saben de fiestas vienen. Juguetería y Cotillón Matute. Forrajería El Molino, gran variedad de alimentos balanceados para tu mascota y fardos de alfalfa, maíz y avena para animales de granja. También venta de leña y gas envasado en garrafas de 10, 15 y 45 kilogramos. Forrajería El Molino, Julio Roca 1224, teléfonos 46-1351 o 15-48-0135. Realizamos entregas a domicilio. Ya podés encontrar las mejores empanadas en Avenida San Martín 387, local 3. ...30 variedades de empanadas... ...también podés encontrar tartas, calzones, pizzas... ...y todo el año locro... ...hacé tu pedido al 03546-465775. Te esperamos de martes a domingo de 11 a 15... ...y desde las 19 hasta la medianoche... Agua Mineral Natural Tirol sigue yendo a tu casa con la super oferta lanzamiento. Dos bidones de 20 litros de Tirol con su correspondiente dispenser al precio de uno. Llama al 46-0000 del servicio Puerta a Puerta de Tirol. Agua Mineral Natural Tirol. Nuestra agua. Ortopedia Salud. Todo en ortopedia, insumos médicos y hospitalarios, plantillas ortopédicas computarizadas, medias de descanso nacionales e importadas,
nebulizadores, tensiómetros y balanzas profesionales y familiares. Insumos en estética, depilación y pedicura. Amplia variedad en cintas motorizadas, bicicletas fijas e insumos de fitness. Ortopedia Salud, Galería Manantiales, Villa General Belgrano. Teléfono 46-55-87. Centro Oftalmológico Calamuchita. Primer centro de diagnóstico y tratamiento ocular del Valle. Recetas de anteojos, campo visual computarizado, paquimetría, topografía, fondo de ojos, atención de urgencias, controles para licencia de conducir. Doctor Fernando Remis, ganador de premio Innovar 2010, joven oftalmólogo destacado 2010 y mención especial del Círculo Médico Paraná. Abierto de lunes a jueves de 9 a 18 horas en horario corrido. Turnos al teléfono 46 21 23 o al celular 15 45 56 38. Centro Oftalmológico Calamuchita. Peisa, líder en calefacción central. Sistema de climatización por agua caliente sanitaria, por radiadores o piso radiante. Opción alternativa por energía solar. Soluciones eficientes y a la medida de cada necesidad. Comfort DGB, representante zonal. Climatiza la villa y el valle con precios de fábrica. Recuerde solicitar un service antes de la llegada del invierno. Peisa, único service oficial autorizado en el valle. 46 46 80 154 07 489. ¿Te gusta comer y tomar bien? Viena te invita a disfrutar. Cerveza Germania, de producción propia, alfajores y masas la vienesa, aguardientes destilados artesanalmente, de producción propia, exquisitos chocolates artesanales, licores y dulces, de producción propia, todos los vinos cordobeses de alta gama, té frutal de hierbas y enebras, de producción propia, además, una amplia oferta de accesorios culinarios. Viena, todo para disfrutar. Ahora también, fiambres alemanes de frigorífico Nuevo Múnich. En horas de la mañana de hoy, en la comunidad regional Calamuchita, se llevó adelante una reunión con el ministro de Finanzas de la provincia de Córdoba. Estuvimos conversando con el presidente de la comunidad regional, quien brinda algunos detalles sobre esta reunión. Arrancamos tempranito a las 10 de la mañana con reunión de la comunidad regional con el ministro Osvaldo Giordano. Es realmente poner en marcha este programa productivo regional es sumamente significativo para nuestra región, dado el carácter de que va a ser una especie de plan maestro o master plan, pero con resultados rápidos, concretos, donde el sector público oficial interactúa con el sector privado. Y creo que de esa simbiosis pueden salir cosas muy importantes para la región. Desde una visión de lo que Argentina tiene que tratar de lograr de recuperación en el mercado internacional, en la cadena de valor, tradiciones que Argentina ha ido perdiendo en estos últimos años. Y bueno, creo que en la medida que los jefes de gobierno local, como son los intendentes y presidentes comunales, puedan incentivar a los sectores productivos privados que tienen en sus localidades, creo que vamos a dar un salto de calidad en materia de lo que significan las inversiones que pueden llegar a venir y las potencialidades productivas que tenemos en Calamuchita. Rápidamente y a grandes rasgos lo venimos enunciando desde hace mucho tiempo, todo lo que tiene que ver con el turismo, todo lo que tiene que ver con la forestación, con la minería, con la generación energética, con las energías alternativas, con el observatorio ambiental, con la piscicultura. Todas estas cosas nos están dando un cariz importante, sin descuidar tampoco lo agrícola ganadero, y también todo lo que significan las nuevas posibilidades de sustitución de cultivos tradicionales por nuevas cosas innovadoras, buscando sectores o segmentos de comercialización que realmente puedan utilizar mucha mano de obra y que sean para mercados de nivel competitivo alto. Entonces creo que Calamuchita tiene todas estas cuestiones para poder realmente lograr un incentivo productivo interesante.
Y también le consultamos a Alessandri sobre lo que ha sido el acto en horas del mediodía de hoy, la entrega de estos 10 móviles para la seguridad en todo el Valle de Calamuchita. En el marco con la comunidad educativa, porque yo creo que hay una parte importante del delito que tiene que ver con la marginalidad, con la pobreza, con la exclusión social. Si nosotros tenemos la posibilidad de que cada vez haya más jóvenes que estudien, que se capaciten, que se formen, de que el Estado pueda tender esa mano solidaria de ayudar a los que menos tienen, y no me cabe ninguna duda que el delito va a ir disminuyendo. Y si a la par de esto se combate y se reprime uno de los flagelos más grandes que tiene la sociedad moderna hoy, no solamente en Argentina, en Córdoba, en Calamuchita, en todo el mundo, que es el tema del consumo indiscriminado de droga y lo que realmente el narcotráfico logra desde el punto de vista de pervertir a la sociedad con un negocio vil y cada vez más lucrativo. Indudablemente que si nosotros damos un combate frontal, tiene que ser en dos terrenos. Uno, en el tema de la concientización. Y el otro tema, a través de la represión que la policía puede ejercer. Creo que son los dos complementos. Porque no hay que ver al adicto como un obstáculo. Hay que verlo como un ser que está pasando por una situación determinada. Y la sociedad y el gobierno tienen que velar para tratar de recuperarlo, dignificarlo y ponerlo al servicio de la comunidad, no transformarlo en un paria, en un marginal. Y a quienes venden droga, caerle con todo el peso de la ley. ¿Cómo están las cosas en la comunidad regional? Bien, bien. Puede haber distintos matices, distintas... Pero la comunidad regional no tiene que ser visto como un ámbito de discusión política ni de internas políticas. Acá estamos para discutir los proyectos que pueden realmente materializarse y concretarse. Si no fuera por la comunidad regional, creo que no podríamos haber tenido la posibilidad de plantear la extensión de los gasoductos a localidades que ni se soñaban que le iban a tener, como es el caso de Yacanto o el caso de la Cumbrecita. Bueno, creo que ese accionar junto con el gobierno de la provincia de Córdoba a partir de las cosas que van surgiendo en la comunidad regional hace de que tengamos realmente un salto cualitativo en materia de las obras que Calamuchita necesita. Y bueno, lo demás, por ahí si hay alguno que no esté de acuerdo tiene que expresarlo en el ámbito de la misma. Y también le consultamos a Carlos Alessandri sobre aquellos cuestionamientos en cuanto a la presencia de la comunidad regional Calamuchita. Y esto respondió. No, hasta ahora no. Por ahí hay algunas ausencias que no se justifican bajo ningún punto de vista. Pero hoy no podríamos, si no fuera por la comunidad regional, no podríamos hablar del desarrollo que tuvo el aeródromo Rumipal, de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, que ya, de acuerdo a los informes que tengo, ya lleva más de 30 millones de kilos de basura acumulada, tratada y resuelta, sacando un activo ambiental negativo en la mayoría de los pueblos del departamento de Calamuchita. Así que yo creo que cuando uno trabaja en función de objetivos superiores, lo demás son cosas que realmente no afectan en absoluto. Completamos ahora la información con los clasificados. La Comisión Directiva de la Asociación Escolar y Cultural Argentino-Germana de Villa General Belgrano convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria, previsto para el 2 de agosto a las 19 horas en su sede social, Avenida Los Incas 131. El orden del día, designación de dos socios para la firma del acta, razones por las que la convocatoria a asamblea es llamada fuera de término, consideración de la memoria, balance general y cuadro de resultados correspondientes al 44º ejercicio económico comprendido entre el 1 de marzo del 2016 y el 28 de febrero del 2017. Informe de la Comisión Revisora de Cuentas. Elección de 4 miembros titulares de la Comisión Directiva por el término de 2 años para cubrir los cargos de vicepresidente, secretario, tesorero y un vocal titular. Y elección de 3 vocales suplentes por el término de 1 año.
Señora auxiliar de geriátrico y acompañante terapéutica con experiencia en clínicas, se ofrece para cuidar pacientes crónicos y postoperatorios. Los interesados comunicarse al 3546-522720. El Colegio Alemán de Villa General Belgrano convoca aspirantes para cubrir el cargo de profesor de nivel medio en condición de titular para 12 horas de la cátedra Asignatura Matemática. Requisitos: mayor de edad, residente en la zona, título habilitante excluyente, acreditar idoneidad, disponibilidad horaria. Entregar currículum vitae con fotocarnet adjudicando una carta de presentación manuscrita en las oficinas de la administración del colegio, Los Incas 131, de lunes a viernes de 7:30 a 16:30, hasta las 12 del 4 de agosto. El IPEM 168 Diego de Rojas convoca a aspirantes a coordinador del Centro de Actividades Juveniles, CAG. Requisitos: presentar documentación, fotocopia del DNI, currículum vitae nominativo, fotocopia de título que certifica los estudios cursados, declaración jurada de incompatibilidad. Horario de inscripción de 9 a 13, los días 31 de julio, 2 y 3 de agosto. Y el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Para el sábado se espera nublado durante todo el día, mínima de 12, máxima de 19 grados. Para el domingo, inestable, con probables precipitaciones, mínima de 9, máxima de 12 grados. Y para el lunes, nublado por la mañana, nubosidad variable hacia la tarde-noche, mínima de 7, máxima de 14 grados. Llegamos al final de la edición del día de hoy. Siempre agradecemos su compañía diaria. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos los visitantes que han elegido Villa General Belgrano para estas vacaciones de invierno. Nos vamos a volver a encontrar el próximo lunes. Los esperamos 20 horas por aquí por el Sauce TV.